Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo Audio Descrito. Después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno. Comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de Google Drive. El costo de la suscripción es de $2 en la moneda local de cada país. Recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en Perú, Colombia, México, Bolivia y Ecuador. Igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuenta de PayPal pueden hacer el depósito por esa vía. Para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del video. Ahora disfruten esta nueva película en audio descripción. ¡Hasta la próxima! El taxi se marcha. Ella observa la puerta de su casa. Molly y Tim salen aproximándose a ella. Carga a su hija Molly. La abraza. Te extrañé tanto. Está muy grande. Lo sé. No puedo creer que estés en casa. Tim la besa. Ha pasado tanto tiempo. ¿Te ayudo? Molly saca unos anteojos de visión nocturna. ¿Son para mí? Kelly se coloca en cuclillas. ¿No te agradan, Molly? ¿Estás bromeando? Son geniales. Te mostraremos cómo funcionan más tarde, ¿de acuerdo? Él toma la mochila de Kelly. Vamos. Molly entra a la casa de las manos de Tim, de barba alto y delgado. Kelly también entra. Ricky entra a su casa saltando por la ventana. ¿Hay algún problema con la puerta? Dala sentado en el sofá. ¿Cuándo regresaste? Hoy. ¿Qué te pasó en el rostro? Hablaremos después, ¿sí? Ricky. Oye. Hablaremos después. No, hablaremos ahora. Suéltame, quítame las manos de encima. ¿Qué te pasó en el rostro? Ricky toma un bate. Dale Collins y sus amigos me atacaron. Lanzaron mis llaves a la alcantarilla. Dame el bat. ¿Qué haces, Ricky? Aquí, no te lo pediré. ¿Qué estás haciendo aquí? Dame el maldito bat. Baja la mirada. Sí. Vamos. Encontraremos tus llaves. Le da el bate y sale. Dallas deja el bate a un costado de la puerta. Sigue a Ricky. A vuelo de pájaro se muestran las copas de los árboles del bosque. Un abrazacaras entra a la alcantarilla por el hoyo en el techo. Un líquido espeso chorrea de las raíces de los árboles que cubren el techo. Dentro de las alcantarillas, Harry bebe licor. Butch ladra hacia los vertederos. Butch, ¿qué pasa? Se aleja mientras Harry junto a otro vagabundo lo observan. El vagabundo se levanta reparando en el agua que corre. Una brazacara sale del agua saltando sobre él. Otro corre por el piso saltando hacia Harry. Harry forcejea con el abrazacaras mientras el Predalien se aproxima. Un abrazacaras se pega al rostro de Harry mientras el Predalien se aleja. ¿Harry? Un indigente llega. Espero me hayas guardado algo. Reparen sus amigos muertos. ¡Oh, Dios mío! ¡Harry! Se asoma al sistema de alcantarillado mientras el Predalien sale de su escondite. La vagabunda retrocede. Él se aproxima chorreando un líquido cristalino y espeso de sus dientes afilados. Se muestran sus pies saliendo del agua con dos dedos y largas garras. Golpea a un alien adulto que se acerca arrojándolo al suelo. Se aproxima a la vagabunda. Extiende su mandíbula hacia la boca de ella, quien agita su cuerpo tembloroso. La nave del depredador avanza por el espacio. Otra más pequeña es eyectada de la nave. La más pequeña se dirige a la Tierra atravesando la atmósfera.
de noche cae en la laguna en medio del bosque. Ramas secas al borde de la laguna. El depredador invisible mostrándose como una silueta avanza dentro del agua. Cortos circuitos en su traje hacen visible su silueta. Sale de la laguna mientras desactiva la invisibilidad. Observa todos lados con su visión termográfica. Un látigo en su espalda. Manipula un dispositivo en su antebrazo. La mira láser de tres haces apunta una figura a lo lejos. Corre hacia la figura. La nave de sus compañeros. Mientras el depredador avanza, se muestra su armadura y los conductos capilares con forma de rastas en su cabeza. Aparta las ramas de los árboles aproximándose a la nave.